Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este su canal, Blog de Animales. Hoy, como de costumbre, conversaremos de un interesante tema acerca de nuestras queridas mascotas, perros y lobos, diferencias, similitudes y características de cada especie. Recuerda que puedes ampliar la información en el enlace de la descripción. Ahora sin más, ¡comencemos! ¿Cuáles son las características físicas de los lobos y los perros? Los lobos físicamente son animales imponentes y grandes, con un hocico más alargado. Su tamaño es bastante estándar, por lo que no varía mucho. Es promedio, su altura es entre los 60 centímetros a los 90 centímetros. Su cuerpo está diseñado completamente para poder desplazarse a largas distancias, con unas patas fuertes y un pecho estrecho que le permite ir a altas velocidades, llegando a desplazarse hasta 65 kilómetros por hora. Para desplazarse con mayor facilidad, utiliza su método digitigrado, apoyando nada más en el suelo sus dedos. Además, posee una dentadura increíblemente fuerte y dientes afilados que le permiten cortar carne con mucha facilidad. Estas características también se encuentran en perros de gran tamaño, puesto que comparten la misma dentadura. Los lobos tienen una doble capa de pelos, bastante áspero y fuerte, que le sirven como impermeable al agua. Posee numerosos colores, siendo el más fuerte el gris, mas puede variar entre marrón, tonos rojizos, negro y blanco. Mientras describir a un perro es una tarea un poco más difícil por la enorme variedad de morfologías que esta especie permite, las cuales van desde perros de gran tamaño como un San Bernardo hasta los más pequeños como los perros Teckel. Algunas razas de perros pueden llegar a ser hasta más altas que un lobo, como los galgos irlandeses, que pueden llegar a medir hasta un metro de altura, siendo cada raza de perro bastante única, con un pelaje característico que los distingue, como las diferencias entre el pelaje de un Golden Retriever con el de un dálmata. Algo que la mayoría de los perros tienen en común es que tienen una doble capa de pelo, la cual le protege de la lluvia y los cambios climáticos. ¿Cómo es el temperamento de los perros y los lobos? Los lobos son animales con un temperamento muy marcado, bastante frío y que no se suelen relacionar mucho con humanos por sus características evasivas y agresivas, ya que mayormente están dispuestos a atacar si se sienten amenazados. Mientras que el temperamento de un perro suele ser más cariñoso y familiar, paciente. Los perros son conocidos como el mejor amigo del hombre, por lo que no tienen esa característica natural de agresividad, a diferencia de los lobos. Ahora bien, ¿por qué se dice que los perros y los lobos son parientes? Al tener un antepasado en común, comparten la misma cadena genética, convirtiéndolos en animales con un alto grado de parentesco. Parecen a la misma especie teóricamente, aunque han sido nombrados especies totalmente distintas en base a unos estudios realizados en el siglo pasado, siendo denominados los lobos como Canis lupus, mientras que el perro doméstico es conocido como Canis lupus familiaris. ¿Y cuáles son las similitudes más evidentes de los perros y los lobos? La mayor similitud entre ambas especies es su cadena genética. Más en su aspecto físico, es más fácil notarlo en razas caninas más grandes, como los lobos siberianos o los pastores alemanes, ya que su pelaje, estructura ósea y características de comportamiento son muy similares. Del mismo modo, en base a su temperamento, aquellos perros que no vivan en un hogar con humanos, sino que son un poco más salvajes y no domesticados, sacan a flote su naturaleza e instintos lobunos para poder sobrevivir. Aunque hay otros comportamientos que, independientemente de la raza del perro, comparten con los lobos, como el aullar, esconder la comida o enterrarla, el sentido del olfato altamente desarrollado y que son animales acostumbrados a andar en manada. Los lobos y perros comparten la misma manera de comunicarse, la cual es mediante su lenguaje corporal a través de sus gestos, posiciones, movimientos de sus colas, orejas y ojos. ¿Y qué diferencia hay entre un perro y un lobo? Una de sus diferencias principales es el poco o nulo contacto que mantiene un lobo con los humanos, tratando siempre de huir de ellos y hasta atacarlos cuando se siente amenazado. Son animales extremadamente ariscos con otras especies, por lo que la convivencia es muy forzada. Otra diferencia entre ambas especies es que los lobos no ladran, a diferencia de los perros. ¿Qué es más peligroso, un perro o un lobo? A pesar de que los lobos son animales bastante tímidos y poco sociables con los humanos, en teoría son más peligrosos que los perros. Todo depende de la educación que ambos animales posean y en qué situación se ha convivido con ellos, dependiendo más en el animal como individuo y su personalidad que en su especie. Si te ha gustado el contenido, apóyanos con tu like y comentarios y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda activar la campanita de notificaciones, así sabrás inmediatamente cuando subamos un nuevo video. ¡Hasta la próxima!